una clínica más que ofrece sus servicios como un centro obstétrico, la Clínica Warmi, ubicada exactamente en la vivienda 238-B, en el segundo piso de este lugar. La joven que porta la cámara escondida cuenta que tiene un retraso menstrual y sospecha que está embarazada, aproximadamente de 2 meses. Que todo sea aborto, algo. Es que tenemos un problema y me han citado acá, me han dicho que acá es un buen lugar. Sí, la doctora que nos consultó de arriba, el día que hablas con ella. Por ¿Ahorita? ¿De ella ahorita? Sí, por favor. ¿Quién es? Por el paraíso más o menos. ¿Por el paraíso? Uh-huh. Por favor. ¿O dónde es su clínica? Su... Es consultorio. ¿Su consultorio? El paraíso más grande que la tierra de Clara, y sí. Ya. Yeah. ¿Me llamas? Sí, por favor. La obstetra escucha y marca fechas. Ya tiene la solución. Una intervención, una limpieza es lo que necesita la joven. Pero antes de darle más información, queda claro cuánto le costará librarse del nuevo ser. ¿Cuánto tiempo le embarazaste? 2 meses. Exactamente. Exactamente. ¿Cuándo fue tu última menstruación? El 28. ¿De? De agosto. ¿Segura? Sí. Pero es que a veces me baja, soy irregular, pero a veces me baja regularmente primeros. Pero esta vez me bajó un 28. ¿Cuántos días? 3 días. ¿Hasta el 31? Sí, hasta el 31. Me hice urinario. Hace 2 días, sí, salió positivo. 250, que sería. Sí, se inicia confiando en vuestra palabra, mire. La menor que porta la cámara oculta fue acompañada por un supuesto enamorado. Ellos aún tienen dudas. La obstetra grafica. Si te pones dura, se complica. Si no, todo saldrá bien. Obviamente se hace más difícil, más complicado hasta para mí misma y para ti el dolor. Si está tan relajada en la cama, tiene que ingresar un, 2, 3 y ya está. Justo. Cuanto más chiquitos, mejor. 1, 2, 3 y ya estás. La doctorcita terminó la operación y realizó un aborto tan fácil como eso. Pero esta vez no le salió todo bien. El pasado 22 de noviembre, el personal de la sección de homicidios del Departamento de Investigación Criminal del Cusco, según este parte policial, notó la presencia de una fémina que caminaba con mucha dificultad, mostrando convalecencia, con una bolsa plástica en la mano. La joven acababa de salir de este mismo consultorio obstétrico Warmi. Los policías la auxiliaron y la llevaron de emergencia al Hospital Antonio Lorena, donde fue internada con el diagnóstico de aborto incompleto. La joven señaló a Ofelia Rojas Villavicencio como la que le realizó la incompleta intervención. La Luna Areja antes le había aplicado un inyectable a la joven para posteriormente hacerle la mala práctica abortiva, pero antes recibió 500 nuevos soles.